En la sección de Econometría 2 tenemos el programa de la asignatura, tenemos el libro base, que es el libro de Brooks, también tenemos el libro de Quintana, el libro de Wooldridge, el libro de Hayes Florian, que básicamente es la bibliografía básica. Hemos comenzado viendo lo que es el modelo RIMA. De igual forma, hemos grabado algunos videos relacionados con clases previas. Y en esta unidad especial que vamos a ver, está intitulada Modelo de Regresión No Lineal. ¿No? Básicamente está el tema de los mínimos cuadrados no lineales, o NLS, por su acrónimo, es decir, su abreviatura en el idioma inglés. Y básicamente en esta unidad vamos a ver un tipo de estimación especial que se llama la estimación de Gompers. ¿Okay? Entonces, este tipo de modelos nos permiten predecir, es un modelo que nos sirve para predecir cuál va a ser el comportamiento que va a tener, por ejemplo, el COVID-19, ¿no? Entonces, yo los voy a invitar a que ustedes hagan la descarga respectiva del documento Lean y Colaboradores 2020, Predicción y Análisis de Muertes de Coronavirus o de la Enfermedad de Coronavirus 2019. Este es un documento que ha sido publicado entre académicos de la Universidad de China de Geociencias en Beijing y de la Universidad de Stanford de Estados Unidos. La Universidad de Stanford es una universidad que a nivel mundial tiene bastante prestigio. Es un paper. Bien, entonces, antes que yo les pueda hablar un poco sobre lo que es los modelos de regresión no lineal, me gustaría hacer una pequeña introducción de algunas diferencias que existen entre lo que es un modelo de regresión lineal y un modelo de regresión no lineal. Entonces, básicamente, cuando abordamos la econometría, queremos hacer inferencia a través de, en primer lugar, la metodología de la econometría nos dice que debemos plantear un problema, ¿no? Todo viene del problema. Luego del problema debemos recurrir a la teoría. La teoría nos debe señalar cuál es la variable dependiente, cuáles son los factores explicativos. De igual manera, una vez que tenemos eso, debemos tener datos, ¿no es cierto? Si no tenemos datos, no tenemos el problema, no tenemos la teoría, es muy difícil que podamos hacer alguna inferencia. De ahí nos vamos a las matemáticas, ¿no? Con las matemáticas planteamos un modelo en términos de parámetros y sobre todo la especificación matemática. Es un modelo lineal, es un modelo logarítmico, exponencial, cuál es la forma matemática del modelo, las variables están elevadas al cuadrado, están elevadas al cubo, en fin. Entonces, esto es parte importante y una vez que definimos todo esto, ya nos vamos a la siguiente etapa, que es la estimación del modelo. Entonces, acá entramos en una lógica entre lo que es un modelo de regresión lineal versus lo que significa un modelo de regresión no lineal. Entonces, para ello yo les voy a compartir un bosquejo que es muy sencillo, pero es bastante ilustrativo.
Generalmente, una de las características que hemos visto en nuestros cursos de econometría previa es que cuando hacemos regresión, estamos haciendo análisis de dependencia. Ese análisis de dependencia desde una visión estructural. Estructural significa de que Y depende de un factor explicativo, depende de una X o depende de otros factores explicativos, X2, X3. Asumimos de que estas relaciones, tienen cierta característica. Una de las fuertes críticas es que siempre tendemos a que las relaciones son de tipo lineal. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, no sé, a mayor precio, menor cantidad demandada, a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? A mayor nivel de ingreso, mayor nivel de consumo. Son relaciones lineales en el sentido de que esa relación siempre va a ser positiva o negativa. Aunque lo contrario es que, si bien es cierto, es que puede ser positiva o negativa, sin embargo, no siempre las relaciones son lineales. También pueden ser no lineales, es decir, de que en un momento puede ser positiva la relación. Luego, dado cierto contexto, la relación puede cambiar y por lo tanto puede ser negativa. Y eso implica una no linealidad entre la relación de una variable dependiente y una variable explicativa. Tal como lo estoy explicando, tal como lo estoy mostrando aquí en el primer gráfico. Y de igual manera, parece un chiste o parece tonto, pero ¿cuál es la diferencia entre un modelo no lineal? Un modelo lineal, lo chistoso es que la diferencia es el no, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, yo le voy a mostrar por qué la no linealidad o el no es básicamente la principal diferencia. En primer lugar, vamos a hablar de que las regresiones lineales, como su definición de análisis de dependencia, se caracteriza en la cual tenemos una variable dependiente, y, que está en función de un parámetro intercepto, tenemos pendientes, y estas pendientes están directamente vinculadas con sus variables explicativas, ¿no? También dentro de estos modelos de regresión lineal tenemos el término de perturbación estocástica, que acá no está señalado, pero es un componente esencial. De hecho, todos nuestros análisis de supuestos debe cumplirse en que el término de error cumple con ciertos supuestos. Esos supuestos, por ejemplo, es los residuos tienen una distribución normal. Los errores o términos de perturbación estocástica o residuos no están autocorrelacionados ni positiva ni significativamente, es decir, la covarianza entre los errores es igual a cero, eso es, no hay autocorrelación o no hay correlación serial. Por otra parte, también acuérdense del supuesto de que no debe existir varianza distinta, es decir, se asume que la varianza es constante, por lo tanto, es homocedástico, el modelo es homocedástico, eso significa de que los errores no deben ser heterocedásticos. Las variables explicativas no deben estar altamente correlacionadas entre sí, eso significa de que no debe existir multicolinealidad. No debe haber una asociación alta y estadísticamente significativa entre las variables explicativas. De igual forma, partimos del supuesto de que en términos matemáticos, el modelo está correctamente especificado en su forma funcional. También señalar de que
en términos de variables, están las variables incorporadas de forma correcta. Eso significa de que no hay variables omitidas, tampoco hay variables redundantes. Si hablamos de un modelo de series de tiempo, aquí hay dos supuestos modernos. Aquí hay dos supuestos de la econometría moderna. ¿Cuáles son? El primero de ellos es que si son variables de series de tiempo, es decir, alguna frecuencia diaria, trimestral, mensual, anual, las variables deben ser estacionarias. Eso significa de que las variables no deben tener tendencia. Y por otra parte, si es un modelo de series de tiempo, debemos evaluar la relación de largo plazo entre las variables, que eso se llama evaluar la cointegración. Esos son los dos, estacionalidad y relación de largo plazo, son los dos supuestos modernos, son dos supuestos contemporáneos de la econometría moderna a los supuestos del modelo clásico de regresión lineal. Y por otra parte, también cuando hablamos de regresión lineal, estamos hablando de que los parámetros, ejemplo, los betas, son de grado 1. Eso significa lineal. Esa es la diferencia, ¿no? Que son de grado 1. El beta sub 0 está elevado a la 1, el beta sub 1 está elevado a la 1, el beta sub 2 hasta el beta sub k está elevado a la 1. ¿Okay? Entonces, modelo de regresión lineal significa linealidad en los parámetros, no necesariamente linealidad en las variables. Eso significa también de que las variables, por ejemplo, si están elevadas a alguna potencia, ejemplo, al cuadrado, al cubo, es decir, si es una función polinómica, también es un modelo de regresión lineal. La linealidad se aplica exclusivamente a los parámetros, no así a las variables. Y algunas aplicaciones que tenemos, si ustedes recuerdan en su curso de microeconomía, cuando tenemos la función de costo promedio, es en forma de U, ¿cierto? Si vemos una forma de U, por lo tanto, eso sería una función matemática de tipo cuadrática. De tipo cuadrática y, por lo tanto, si hacemos una regresión donde mi variable dependiente es el costo medio, costo promedio, costo unitario, mi variable explicativa es la cantidad de producción y la cantidad al cuadrado, voy a tener de igual forma una estimación lineal. Otro ejemplo de modelo lineal con variables que están elevadas a alguna potencia es el caso, por ejemplo, que quisiera estimar una función de producción. Si ustedes se recuerdan en su curso de microeconomía, la función de producción la función de costos de producción es de tipo lineal, aunque las variables puedan estar expresadas al cubo. Yo les mencionaba la función de producción, también podemos considerar como un ejemplo de modelo de regresión lineal, aunque siga una estructura de tipo Cobb-Douglas. Cobb-Douglas es cuando tenemos un factor tecnológico, tenemos dos variables de producción, dos factores productivos o dos variables que explican la producción, el trabajo, el capital, y ambas variables en una función matemática están elevadas a un exponente. Estos exponentes van a reflejar los rendimientos de la producción, que pueden ser constantes, a escala constante, a escala creciente o a escala decreciente. De forma a priori, si tuviéramos una función de producción, podríamos
podríamos señalar de que no es lineal. Sin embargo, utilizando técnicas de, por ejemplo, aplicación de logaritmo, algo que aparentemente es no lineal, lo podemos transformar en lineal. Entonces, estos son algunos ejemplos de regresiones lineales. Aquí les voy a mencionar. Entonces, tenemos como conclusión en este tipo de regresiones lineales de que la linealidad viene por los parámetros, no así por las variables. Y básicamente podemos ajustar, una vez que tenemos la regresión, podemos ajustar lo que queremos estimar y ver si en realidad se ajusta o no a los datos. ¿Okay? Entonces, aquí les voy a poner como un ejemplo final, un modelo de regresión lineal derivado de la función COP-DUPLAS. ¿Qué significa esto? Significa de que si yo tengo una función de producción, ¿cuál es la variable dependiente en la función de producción? Es la variable yt. Esta variable está dentro de lo que es la función de producción. La variable yt está en función de una constante tecnológica. Está en función también de los factores productivos, ¿no? Ustedes recuerden de que los factores clásicos es capital y trabajo. Por lo tanto, aquí lo voy a multiplicar. Voy a poner por lo tanto, además del factor tecnológico, depende del capital. El nivel de producción depende del capital. El acervo de capital físico. ¿Cuál es el acervo de capital físico? Son las maquinarias, es la infraestructura, es el capital invertido para poder producir bienes y servicios. Y el otro factor que siempre también está presente es el factor trabajo. El factor trabajo. Okay. Y vamos a incluir un término de perturbación estocástica. Un término de perturbación estocástica. Si nosotros tenemos esta función de producción, que es de tipo multiplicativa y tiene también exponentes,
Podríamos, de forma inicial, decir de que es una función, es un modelo no lineal, porque los parámetros están expresados de una manera un poco más compleja. Recordemos que aquí alfa más beta no señalan los rendimientos a escala, ¿no? Que pueden ser constantes si alfa más beta es igual a 1. Eso se llama rendimientos constantes a escala de producción. Pueden ser crecientes si es mayor que 1 o decrecientes si es menor que 1. Pero podemos demostrar, aplicando, por ejemplo, logaritmo natural, podemos demostrar de que esta función de producción de tipo Cap-Douglas es intrínsecamente lineal. Aquí vamos a llamar a esta función de producción 1, en el cual se puede demostrar que la ecuación 1 es intrínseca intrínsecamente lineal a través de una loclinealización o aplicar logaritmos. Entonces, básicamente aplicar logaritmo significa de que yo voy a aplicar logaritmo natural a ambas partes. Es decir, voy a aplicar logaritmo natural al lado izquierdo y voy a aplicar logaritmo natural al lado derecho. Por lo tanto, se va a hacer de manera lineal. Voy a denotar log, sin embargo, este log no está con base con base en 10, sino está con base en 2.71 y por lo tanto, bueno, puedo ponerlo ln, pero este log significa logaritmo natural. ¿Okay? Entonces, esto podemos loclinealizarlo. Y aquí vamos a tener igual a un parámetro, al parámetro de coeficiente de intersección. Le vamos a llamar el parámetro delta, un ejemplo. Le vamos a llamar delta y esto va a estar, y el alfa que está como un exponente va a pasar a dividir y ahora vamos a tener log. Cate. Y esto vamos a tener el parámetro beta que está arriba, va a pasar también abajo por propiedades logarítmicas. Aquí vamos a tener log. LT más el término de perturbación stochástica. Llamemos UT. Entonces, por lo tanto, hemos loclinealizado y esto significa de que sigue siendo un modelo lineal.
la ecuación 1 se convirtió en la ecuación 2 y por lo tanto los parámetros siguen siendo lineales. Entonces, esto es importante porque muchas veces vemos una función matemática y podemos asumir de que es no lineal, ¿no? Entonces, si yo asumo que uno es no lineal, puedo tener algún tipo de complicación. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es aplicar matemáticas y ver si puedo llevar a una linealización y por lo tanto demostrar de que es o no es intrínsecamente lineal. En este caso, sigue siendo. El problema cuando no podemos demostrar o no podemos llevar algo a una función matemática compleja a otra, a algo que es más simple de forma intrínsecamente lineal. Por lo tanto, ahora debemos aplicar lo que son los mínimos cuadrados no lineales o también lo que se llama, lo que se conoce como modelos de regresión no lineal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el parámetro es mayor que 1, por eso parecía obvia la definición y por lo tanto el parámetro estimado es mayor que la unidad. Aquí vamos a asumir un pequeño ejemplo en el cual tenemos dos parámetros. Tenemos el parámetro de θ1 y θ. Entonces se asume, este es θ2, tenemos dos parámetros, θ1 y θ2, en el cual asumimos de que θ1 es de grado 1, sin embargo el parámetro θ2 es mayor que una unidad. Y por lo tanto eso corresponde a un modelo de regresión no lineal. Otros ejemplos que podemos mencionar es lo que se conoce en estadística con la tasa de el modelo de crecimiento de Weibull, donde de igual forma, si vemos la relación entre Y y X, es como si fuera una S o una J invertida. ¿Okay? Entonces, fíjense de que bajo este modelo tenemos, si tuviéramos la representación matemática de dos variables, la relación sería de que de forma inicial hay una asíntota o hay un valor inferior, que esto nos va a poder capturar un parámetro, llamemos el parámetro θ2, y también hay una fase de crecimiento que es bastante rápido, pero al final llega a un valor máximo, donde no sobrepasa un determinado valor como nivel asintótico superior. Entonces, si hubiera una relación de este tipo, tendríamos que estimar una función Weibull, por ejemplo, lo cual nos daría una regresión de tipo no lineal. Otro tipo de relación no lineal es cuando tenemos una relación de variables en la cual existe una fase en la cual la relación es negativa entre dos variables. Luego tenemos otra fase en la cual la relación es positiva. Y de esta manera tenemos distintas relaciones entre dos variables. Por lo tanto, esto corresponde a una relación de tipo no lineal. Este es el caso de la relación de Fourier, ¿no? Donde básicamente para obtener esta forma matemática tendríamos que aplicar lo que son inclusive estimación de parámetros en presencia de factores trigonométricos, como
por ejemplo, el tema de los cosenos. Y de igual forma, podemos aplicar otro tipo de relaciones no lineales que básicamente es un poco lo que les voy a mostrar en breve, que es la aplicación de la curva de Gompers, ¿no? Básicamente eso cuando abordamos relación entre dos variables, usualmente también con el tiempo, donde tenemos una fase que en la fase inicial es el valor de la variable dependiente es muy cercano a cero. Luego tenemos una fase donde tenemos un crecimiento explosivo. Y luego tenemos otra fase ya donde es la estabilización. Inclusive lo que hace el modelo de Gompers también es una fase de declinamiento en la curva. Entonces, desde luego, este tipo de modelos no podríamos estimarlo desde una concepción meramente lineal. Entonces, en suma, los modelos de regresión lineal son solamente lineales en las variables, en los parámetros, no así en las variables. En las variables pueden ser no lineales. Modelos de regresión no lineal, el exponente, el grado, llamémoslo así, de los parámetros es diferente de la unidad. Cuando hablamos de diferente de la unidad, significa de que puede ser menor que 1 o puede ser mayor que 1. ¿Okay? Entonces, esto es básicamente lo que es una lo que es un bosquejo rápido entre las diferencias de modelos lineales y modelos no lineales. Ahora, a mí me gustaría un poco más explicar un conjunto de elementos que están detrás de los modelos no lineales. Cuando hablamos de modelos de regresión lineal, utilizamos generalmente el método que hemos utilizado en Econometría 1, está vinculado con lo que es el método de mínimos cuadrados ordinarios. Recuerden ustedes que para mínimos cuadrados ordinarios partimos de un problema de minimización, ¿no? Tratamos de encontrar los parámetros del modelo, es decir, no sé, parámetro beta 1, beta 2, de tal forma que nos minimice la sumatoria residual de cuadrados. Y para ello utilizamos cálculo, ¿no? Utilizamos derivadas parciales, derivamos, igualamos a cero, encontramos un sistema de ecuación y a través de ese sistema de ecuación encontramos los parámetros. Ese es un método de estimación. Hay otros métodos de estimación, por ejemplo, que es el de máxima verosimilitud. El método de estimación de máxima verosimilitud lo que nos hace es no minimizar la sumatoria de errores al cuadrado, sino básicamente nos hace maximizar la probabilidad de que los datos estimados se parezcan lo más posible a los datos observados. Entonces, el método de máxima verosimilitud es un poco más complejo de tratar matemáticamente, aunque también parte de un problema de optimización, ya no es de minimización, sino es de maximización. Y la principal característica es que mínimos cuadrados ordinarios funciona bien en muestras pequeñas, mientras máxima verosimilitud funciona muy bien en lo que son muestras grandes, ¿no? Luego de ahí tenemos otros métodos de estimación que podemos utilizarlo en los modelos de regresión lineal, como por ejemplo son las variables instrumentales con lo que es el método de momento generalizado. El método de momento generalizado también podemos utilizarlo
para hacer estimaciones de regresión no lineal, valga la aclaración. Y en ambos casos, ya sea modelo de regresión lineal o no lineal, debemos tener un conjunto de supuestos. Uno de ellos, por ejemplo, es que la cantidad de observaciones que tengamos debe ser mayor a la cantidad de parámetros. Ese es un primer elemento. Otro elemento importante es que la base del método en mínimos cuadrados no lineales es la aproximación. ¿Qué significa eso? Significa de que partimos de unos parámetros iniciales y por lo tanto lo que se hace es, digamos, refinar los parámetros. Y este refinamiento de parámetros se hace por interacciones que son sucesivas. Y hay varios métodos para poder utilizar y estimar mediante el método de mínimos cuadrados no lineales. Son métodos de simulación. Por ejemplo, el método Gauss-Newton. Hay otro que se llama el método de gradientes, el método jacobiano, en el cual el nivel de complejidad matemática es bastante elevada. Sin embargo, con la utilización de los lenguajes de programación, software especializado, es bastante fácil de poder estimar los métodos de mínimos cuadrados no lineales. Desde luego, esto involucra, como les digo, ¿no?, la utilización ya de software especializados. Usualmente necesitamos el cómputo o el cálculo de parámetros iniciales. ¿Cuáles serían los valores de los parámetros iniciales? Una estrategia que se utiliza es primeramente estimar los parámetros por mínimos cuadrados ordinarios como parámetros iniciales. Y una vez que tenemos esos parámetros iniciales, el siguiente paso es ya utilizar un método de optimización mediante iteración que nos va a permitir encontrar ya los parámetros optimizados no lineales. Y generalmente esto, como les menciono, esto se hace por una aproximación numérica, que básicamente puede ser, por ejemplo, el cálculo de un número desarrollado por un algoritmo. Generalmente se utiliza un tipo de algoritmo jacobiano, en el cual se encuentran los parámetros optimizados bajo criterios que se llaman criterios de convergencia. Entonces, de esta forma es como se puede calcular y utilizar algoritmos para encontrar los parámetros optimizados desde metodologías de aproximación. Bien, en otras palabras, utilizamos valores, la aproximación, utilizamos valores numéricos aproximados para poder obtener los parámetros no lineales. Entonces, dado esta explicación general de lo que son los métodos, de lo que es el método de mínimos cuadrados no lineales, yo les voy a proceder a explicar ahora y a compartirles el paper, que es la fase final ya de esta clase virtual, a través de la página de Facebook de la carrera de economía, que está vinculada con la curva de Gompers. ¿Okay? La curva de Gompers es una estimación de no lineal
que está direccionada a lo que es la estimación de enfermedades, por ejemplo, el COVID-19. Entonces voy a proceder a compartirles la presentación, el paper, perdón. Vamos a entrar a la página web que es alejandrovanegas.gimdo.com. Bien, entonces en la sección de Econometría 2 de nuestro blog, les voy a pedir de que ustedes puedan descargar el documento. Tenemos la unidad 1 que es modelos ARIMA, como les había señalado. Y tenemos la unidad especial que estamos viendo, que es un modelo de regresión no lineal. ¿Por qué es especial? Porque básicamente vamos a ver un caso, que es el caso de predicción en el análisis de coronavirus a través de esta estimación de tipo no lineal. Yo les voy a pedir, por favor, que hagan la descarga del documento. Una vez que lo hemos descargado, vamos a proceder a hacer la explicación respectiva. Bien, entonces, como les había mencionado, este es un paper que se ha publicado entre académicos de lo que es la Universidad de China de Geociencias en Beijing y la Universidad de Stanford. El tema de las enfermedades es complicado de modelizarlo. Debemos recurrir a enfoques que son teóricos, es decir, donde hay factores explicativos, y un enfoque también cuantitativo, ¿no? Puede ser ateórico, donde la dinámica de las series, el modo en que va avanzando o se van incrementando los contagios, la velocidad, podemos capturar esa inercia y por lo tanto podemos modelizar, ¿no? En este paper lo que se hace es comparar dos enfermedades, modelizarlos, una enfermedad que es el COVID-19, como ustedes saben, que es lo que en este 2020, ya desde el mes de marzo, básicamente para el caso de Bolivia se está viviendo con fuerza. Posiblemente de forma anterior, febrero, quizás en algunos países. En China tengo entendido que en noviembre o diciembre ya comenzó. Noviembre o diciembre del 2019 comenzó el tema del COVID, del coronavirus. Y el tipo y otra enfermedad también que se aborda es la enfermedad del SARS, que también es otro tipo de coronavirus, ¿no? Entonces, lo que se hace en este paper, básicamente, es un análisis cuantitativo.
o análisis cuantitativo y de simulación. Y sin ánimos de entrar a lo que son los modelos epidemiológicos como tal, hay varios modelos que permiten explicar el comportamiento de las enfermedades o pandemias. Por ejemplo, podemos mencionar el modelo SI, que es un modelo que contempla susceptibles e infectados. Okay. Entonces, hay otro modelo que es, por ejemplo, el modelo SIR que es contempla, aparte de los susceptibles y los infectados, los recuperados, o el modelo SAIL, que aparte de estos tres anteriores, es decir, susceptibles, infectados y recuperados, también considera el tema de los expuestos. ¿Okay? Entonces, hay una serie de modelos que básicamente, mediante ecuaciones en general, todos estos tipos de modelos se basan en ecuaciones diferenciales que permiten modelar o capturar las trayectorias esperadas en lo que son la cantidad de infectados o muertes, inclusive, para determinadas enfermedades. Son modelos epidemiológicos. Sin embargo, este no es un curso de epidemiología, pero sí es un curso de que está vinculado a lo que son métodos cuantitativos. En nuestro caso hemos utilizado, de hecho, para el día de hoy, ustedes deben remitirme a mi correo electrónico. Hasta el día de hoy tienen una tarea, que es la modelización de el efecto del número de infectados, de las muertes y del número de crecimiento que se espera por coronavirus en Bolivia, ¿no? Ustedes debían, con base en datos diarios de cantidad de infectados y de muertes, realizar modelos ARIMA para predecir el comportamiento inercial, es decir, si todo sigue igual, hasta una semana, que era hasta el martes pasado, y hacer una proyección hasta el 30 de junio, ¿no? Con diferentes niveles de confianza. Desde lo más alto, como es el 90%, 75%, 50%, hasta niveles de confianza más bajos. Obviamente, cuando utilizamos niveles de confianza más altos, por ejemplo, si utilizamos un 90, 95%, vamos a tener gráficos de abanico o lo que se llaman fan chart también, bastante amplio. Entonces, esa era la tarea que ustedes tienen para el día de hoy. Mi correo electrónico es rogervanegas@uagrm.edu.bo para que me la puedan remitir. Y de igual forma, yo les voy a dar una tarea para el próximo jueves. La tarea que les voy a dar es que ustedes hagan una proyección y un pronóstico hasta septiembre de este año, tomando o estimando la cantidad de muertes, o mejor dicho, tomando la predicción de la cantidad de infectados según la metodología de Gompers. Entonces, por lo tanto, esta tarea ustedes la van a hacer con base en la explicación que yo les voy a dar en la clase de hoy. Entonces, señalamos como elementos centrales de que hay modelos teóricos. Bien, entonces partimos de que hay modelos teóricos
Hay modelos teóricos, hay modelos de series de tiempo. También señalar de que hay modelos, hay, este es otro tipo de modelos que le vamos a explicar. Y básicamente en qué consiste este tipo de modelo no lineal. Vamos a ver algunas subfunciones matemáticas. Dentro de los modelos no lineales tenemos lo que es el modelo logístico. El modelo logístico lo que nos hace es de que tenemos una variable dependiente. ¿Qué es esta variable dependiente? Puede ser, por ejemplo, el caso confirmado de el número de casos confirmados. Puede ser también esta variable el número de muertes, un ejemplo. Y luego tenemos tres parámetros. Tenemos el parámetro A, tenemos el parámetro B y tenemos el parámetro C. ¿Qué nos va a denotar el parámetro A? El parámetro A nos va a denotar el máximo caso de números confirmados. Va a ser el valor asintótico. ¿Qué significa eso? Nos significa cuál sería el valor máximo de infectados, por ejemplo. El parámetro B nos va a indicar la cantidad exponencial en su fase de crecimiento, y el parámetro C es otro parámetro también que está vinculado con la forma matemática de la curva logística. Otro modelo que existe es el modelo Bertalanffy, que nos va a reflejar también lo que es el parámetro, nos va a reflejar un parámetro A y un parámetro B. ¿Cuál es la variable explicativa? Aquí la variable dependiente. La variable dependiente es la cantidad de infectados o cantidad de muertes. Y solamente tengo una variable explicativa, que es el tiempo. Entonces, por lo tanto, lo que hacen estos modelos es capturar la inercia, es decir, cómo va evolucionando la enfermedad en función del tiempo, y va considerando, es no lineal porque la enfermedad tiene distintos momentos en el tiempo. Es no lineal porque hay un momento en el cual comienza a nacer, llamémoslo así. Luego, una vez de que la enfermedad comienza a nacer y se presentan los primeros casos, tenemos una fase de un crecimiento explosivo. Luego del crecimiento explosivo, tenemos una fase donde llega a un número máximo de infectados, por ejemplo. Y después de esa cantidad máxima de infectados, tiende a caer. Eso es lo que se llama como una fase de declinación. Entonces, esas son las características de una no linealidad de la enfermedad en el tiempo. Por lo tanto, la variable explicativa es el tiempo. Ustedes pueden estimar un modelo logístico, pueden estimar un modelo de Bertalanffy, o también pueden estimar el modelo que es el que nosotros vamos a trabajar. Es el modelo de Gompers. Este modelo fue propuesto originalmente por el autor, obviamente, Gompers, en 1825. Y de forma inicial fue un modelo que se aplicó para poder explicar el crecimiento en la población y en la extinción de los animales, ¿no? Entonces, la analogía es que el tema de las enfermedades que son infecciosas, el desarrollo, es muy similar al crecimiento de los individuos y al crecimiento de las poblaciones. ¿Qué significa eso? Significa de que nacemos,
crecemos, reproducimos y luego vamos en caída hasta, o, lógicamente, morir, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo, es el mismo proceso en el tema de la, en el tema de las enfermedades. Entonces, esa es la captura que hace el modelo de Gompert. Y básicamente en el modelo de Gompert tenemos tres factores. En primer lugar, antes de hablar de los parámetros, voy a hablar de la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es la cantidad de infectados. En este caso, aquí está denotado por la letra Q. Nos muestra la cantidad acumulativa de casos, pueden ser también muertes. Y tenemos tres parámetros. El parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. ¿Qué nos indica el parámetro A? El parámetro A nos indica, es un valor asintótico. Nos va a señalar la cantidad máxima esperada o estimada o de predicción de los casos confirmados y de los casos que pueden ser la cantidad máxima que puede existir en términos de infectados, como también nos puede señalar la cantidad máxima de muertes. Luego tenemos el parámetro B y el parámetro C. El parámetro B nos va a indicar el efecto del crecimiento exponencial en la curva. Y finalmente el parámetro C ya nos va a reflejar lo que es la tasa de declinación en la curva. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, estos serían los tres parámetros. Y la única variable explicativa que tenemos es el tiempo. El tiempo generalmente está explicada en números de días desde que se inicia el primer caso. Esto significa en tiempo cero, ¿no? Por lo tanto, el factor explicativo que tenemos es el tiempo. Esta es una función, es una estimación no lineal en el cual es ateórica, porque lo que aquí importa es cuál es la dinámica que está cobrando la enfermedad, y eso desde luego es observación y es ver los diferentes modelos en el tiempo. Entonces, yo les invito a que ustedes puedan observar este documento. Les voy a mostrar, en este paper se hace una comparación entre lo que son los diferentes modelos de estimación y lo que son sus parámetros estimados. Para nuestro caso en particular, solamente vamos a utilizar el método de Gompert. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Lo que ustedes van a hacer es básicamente... Básicamente van a comparar van a estimar una función no lineal en el cual vamos a partir de un día cero, que es desde el día en que comienzan a brotarse los primeros casos de coronavirus en Bolivia. Y vamos a hacer un ajuste de nuestros datos, vamos a estimar un modelo de regresión no lineal, y por otra parte vamos a hacer un pronóstico hasta el 30 de septiembre y ver a través del modelo de Gompert cuál sería el valor asintótico o la cantidad máxima de infectados y cuál sería el valor del parámetro exponencial y también cuál sería la tasa de declinación en la curva. Es decir, una vez de que llega un punto máximo de contagio, se estabilice
a qué tasa o razón diaria va a comenzar a decrecer la curva. ¿Okay? Entonces, esta es la explicación de cómo realizar un modelo de regresión no lineal, básicamente a través del modelo de Gompers. Ahora yo les voy a explicar, también les voy a compartir otra página en la cual ustedes pueden realizar esta estimación. En el curso de Econometría 2 utilizamos R. ¿Por qué es R el lenguaje de programación que utilizamos? Por diversos factores. El primer factor es que es gratis. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que no necesitamos pagar para obtenerlo. El segundo elemento es que R tiene gráficos que son muy elegantes, son bastante estéticos. Por ejemplo, fíjense los gráficos que tengo como imagen de pantallas, son bastante elegantes. Esto podemos hacerlo en R. Otro elemento que tenemos quizás es de que es de fácil reproducción. ¿Qué significa eso? Significa de que nosotros podemos, si alguien hace alguna estimación o algo, yo puedo replicarlo, es muy fácil de replicar. En ese sentido, lo bueno es que también R funciona como Google. Yo digo que esto es importante. Generalmente cuando nosotros queremos averiguar algo o no sabemos algo, acudimos a San Google. ¿Qué significa eso? Quiero averiguar esto, no sé, quiero averiguar cualquier cosa. Entonces voy al buscador de Google y lo encuentro y puedo conocer. Lo mismo funciona R. Entonces yo quiero hacer una estimación. Quiero hacer un modelo no lineal, quiero hacer una estimación de curva de logística, una curva de Gompers. Simplemente voy a un ejemplo como a Google, busco cuál es la paquetería, la librería que se utiliza para hacerlo. Generalmente hay varios códigos que ya están realizados y por lo tanto lo que hago es aplicarlo con los datos que tengo y puedo replicar básicamente cualquier cosa. En tal sentido, yo les estoy compartiendo una página que es rp.com, Matetal Gompers. Ustedes también pueden buscar esto con Mat et al, la curva de Gompers, donde básicamente está el código de cómo desarrollar esta estimación. En el caso que yo les voy a mostrar, es un caso aplicado a tumores, ¿okay? A tumores, obviamente desde el punto de vista médico, en el cual tenemos una relación de dos variables. Fíjense ustedes, en el eje de las X, vamos a ver, vamos a esperar a que se pueda visualizar. En el eje de las X tenemos los días transcurridos, ¿ok? En el eje de las X tenemos los días transcurridos. En el eje de las Y tengo la cantidad de observaciones de la enfermedad. Repito, en el eje de las X tenemos los días transcurridos desde el inicio y en el eje de las Y tengo la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hago esto? A esto primero utilizamos una paquetería y una librería. Esta paquetería y librería se llama EasyNLS. NLS es no lineal, mínimos cuadrados no lineales, y Easy es fácil. Esto significa
una paquetería de mínimos cuadrados no lineales fáciles. Entonces, por lo tanto, lo que debemos hacer básicamente es utilizar mi base de datos, utilizar la base de datos y poner valores iniciales a los parámetros. ¿Cuáles son los valores iniciales? Por ejemplo, el parámetro A puede ser la última cantidad de números de infectados y el parámetro B y el parámetro C podemos tomar valores de default. Por ejemplo, una tasa de crecimiento en los infectados y por lo tanto los valores iniciales pueden ser cualquiera, desde luego debemos tener los parámetros iniciales, cuál es la última cantidad de infectados que tenemos. Y mediante iteraciones de forma automática se va a llegar a los parámetros optimizados o verdaderos. Este es un caso en el cual solamente se consideran dos parámetros. Un parámetro que es el valor de A asintótico y el otro parámetro que es el valor de exponencial. Podemos apreciar de qué forma a priori el ajuste es bastante malo. Si ustedes ven lo que está con línea azul, corresponde a la cantidad, a la estimación, y los puntos rojos corresponden a los datos observados. Entonces, el ajuste es malo, ¿no? No es correcto. Pero si tomamos en cuenta un modelo de Gompert donde existen tres parámetros, tenemos el valor asintótico, que es A, el valor de B y el valor de C. Por lo tanto, podemos apreciar de que el ajuste ahora va a ser mejor, ¿no? En esta estimación no lineal o estimación de Gompert, tenemos de manera inicial lo que es el valor de A, que significa la cantidad máxima, no sé, de infectados, por ejemplo, o cantidad máxima de enfermos. Luego tenemos un parámetro que nos refleja el ajuste exponencial y finalmente la tasa de crecimiento en la declinación de la curva. Entonces, este código ustedes pueden encontrarlo en el enlace que les estoy mostrando. Si quieren saber sobre la paquetería y librería que se utiliza en R, también pueden visualizar. En Google, por ejemplo, con EasyNLS. Si ustedes ponen en Google EasyNLS, les va a dar la paquetería y librería con el cual pueden utilizar o pueden estimar el método de Gompert. Esta es la paquetería y librería que se utiliza en R. En este caso, es muy sencillo. ¿Cuáles son los argumentos que se necesitan una vez que instalamos la paquetería y librería NLS? Simplemente debo importar
mi base de datos y debo seleccionar el número de modelo que voy a estimar. Hay modelos desde 1 hasta 10, donde 1 es un modelo lineal, perdón, hasta 3. Entonces, la función que utilizamos es NLSFit. Necesitamos el nombre de nuestra base de datos. El nombre de nuestra, en R debemos importar la base de datos. Y debemos especificar el número de modelo que vamos a estimar. Y debemos dar valores iniciales para los parámetros. En cantidad de A, siempre debemos poner el número, el último dato de cantidad de infectados que tenemos. Y los otros parámetros los podemos, los vamos a encontrar con el lenguaje de programación. Para el caso de la estimación que ustedes deben realizar, es la estimación de Gompers, que es la estimación, es el modelo 10. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes estimen tanto el parámetro A, el parámetro B, como el parámetro C del modelo. Perfecto, entonces nuevamente les recuerdo de que el día de hoy ustedes deben remitirme su tarea de modelo ARIMA, ¿ok? Y las estimaciones de pronóstico hasta el 30 de junio deben remitírmelo a mi correo electrónico. Y la próxima sesión va a ser por esta misma hora y por este mismo canal. Y por lo tanto, en la próxima sesión ya yo les voy a mostrar el código, el pronóstico de cantidad de infectados y cantidad de muertes por COVID-19 es como predicción para Bolivia utilizando modelos ARIMA y utilizando la metodología de Boxjenk. Entonces, de esta forma, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Tengan buen día. Muchísimas gracias.